está. Joder. No me voy a dejar solo. Está abierto, está abierto, está abierto. Venga, la mano alta. Que no, que ya verás que va a estar todo bien. Sí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vamos por ahí. ¿Por qué tanto? ¿Qué viene? Ven, ¿dónde vamos? Corre, Hay que intentar ir a por Arta y ver cómo está. Yo lo que haría real es intentar juntarnos con Fran y la Natalia y el chico ese que no sé ni si va a estar con ella. Y luego vamos a por Arta y vamos todos juntos. ¿Sí? Hay aquí un montón de policía. Les voy a preguntar a ver si. Sí, sí. Hola. Hola, buenas. ¿Me podéis ayudar? Han mordido a mi novio unos zombies y no sé qué puedo hacer. No sé si está muerto. No sé si no está muerto. Correr y sobrevivir. ¿Pero cómo que correr y sobrevivir? ¿No me vas a ayudar? ¿No me vas a ayudar? Nosotros no estamos para ayudar. ¿Somos cuatro? ¿Quién no nos para ayudar? Continúa. Vale, perdón, señora agente, perdón. ¡Corre! Buah. ¿Seguro que te quieren meter por ahí? Ya, pues que a lo mejor se ha escondido por aquí, Franela y estos. También te digo, la última vez que nos hemos metido en un sitio así cerrado, han acabado con Arta, así que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Es que este pasillo tiene pinta de que va a salir algo cuando menos lo esperemos. Vas a pasar por aquí, con mucho cuidado. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Vale, vamos a subir por estas escaleras, ¿sí? Literal, que me haces maldito pasillo, es que es súper pequeño, no puede ser cualquier persona. ¡Chau, este portazo! ¿Qué portazo? ¿Eso sí o no? Sí que no ha sido, pero es que muy bien. Aún está aquí. Vale, calma. Tengo mucho miedo. Calma. Tengo mucho miedo. Calma. Vale. Vamos a ver, espera, vamos a calmarnos un poco. ¡Hostia! ¡Que viene! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Vale, no lo veo! ¡Mira! ¡Hostia, Arta! ¡Arta! ¡Ha mordido! ¡Arta! ¿Qué pasa? ¡Arta! ¡Para, que a lo mejor está infectado! ¡Arta! Tiene una herida ahí. Tiene una herida en el brazo. ¡Arta! ¡Tía, me mordís que te han pegado! ¡Tiras! ¡No se lo toques, que te puedes infectar, tío! ¿Qué hago? Arta, escúchame, ¿puedes andar? Es que a lo mejor está infectado. Y si no muerde a vosotros, ¿qué? A lo mejor se convierte en zombie ahora mismo. ¿Qué le pasa? ¡Solo! Es que tampoco puedo llamar a Fred, ni a Natalia, ni a nadie que me ayude. Vale, escúchame. Voy a confiar en ti porque es mi amigo. Espero que no te sea una trampa y nos muerdas. Vale. Tienes que intentar andar, aunque dura mucho, No puedo. Sí que puedes. Escúchame, sí que puedes, es mental, ¿vale? Te vas a apoyar en mí, ¿sí? Va. Ten cuidado, no te la acerques mucho al cuello, ¿eh? O cerca. Aleja la boca. Vale. Vamos, va. Escúchame, va. Vamos, Arta. Va, un poquito. Es que no quiero tocar ese brazo, me da miedo. Ten cuidado, ¿eh? Inténtalo.
pasando ahí ahora? ¿Qué está pasando ahí ahora? ¿Por qué viene la gente corriendo en el parque? Un montón de gente y un montón de zombies ahí, creo. Vale, tenemos que ir rápido porque si no nos va a comer a nosotros, así que... Quiero ver a Arta, Franela, que quiero ver. Ya lo sé, Natalia, ¿y qué hago? Que quiero ver a Arta, vale, joder, que quiero ver a Arta. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Vamos para ahí, vamos a buscar a ver. Vamos a buscar a ver. Que quiero, no me toques. Que no me toques. Para. Llorando no arreglamos nada, vamos a buscar y ya está. Joder. No, son todos zombies. Son todos zombies. Vale, en cuanto se vayan, cogemos a Arte, nos lo llevamos a cualquier sitio a ver si nos puede ayudar a alguien, ¿vale? Están yendo. Nos han visto. Va, levanta. Va arriba, levanta, tío. Levanta. Sí que puedes, tío. Levanta. Sí que puedes. Levanta. Última fuerza. Va, me tienes que ayudar. Tío, levanta. Me tienes que ayudar. Vamos, Arta, tío. A la de tres, ¿vale? Vamos, una, dos y tres. Estoy escuchando que lleve. ¡Están aquí! ¡Levanta! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Que no te acerques! ¡Que no te acerques! ¡Que me da igual! ¡Natalia, que no te acerques! ¡Que no te acerques! ¡Qué maldita locura, de verdad! ¡Vale, ya! ¡Salta! ¡Natalia! ¡Natalia, que me han mordido! ¡Me da igual! ¡Quieta aquí! ¡Que ya lo sé! ¡Auxiliarle! ¿Por qué tiene que pasar esto? Es que ¿por qué? Si hemos venido aquí a comprar. ¡Natalia, que no te acerques! ¡Tanto la boca! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Quédate ya de una maldita vez! ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Que me da igual! ¡Suéltame! ¡Natalia! ¡Vete! ¡Quédate! ¡Quédate ya de una maldita vez! ¡Te calmas! ¡Quédate! ¡Que no me toques! ¡Hay que hacer algo! ¡Que no me toques! ¿Qué hacemos? ¿Dónde maldita mente os llevamos? No sé si hay ambulancia, no sé si hay alguien que os pueda ayudar. No, eso es solo una pupita. Sí, yo tampoco sé nada. Sí, irnos, sí, claro, y dejarlo aquí tirado, ¿no? Sí, claro, dejamos aquí uno tirado y ala, que se lo coman los zombies. Pues no, es mi amigo, y si estoy aquí me voy con él. Tranquila, Natalia, tranquila, no chilles mucho que... Estoy escuchando chillidos. Natalia, no grites. Que sí, lo levantamos ahora, entre todos lo levantamos. No sé qué hacer, maestro, no sé ir a cogerlo, llevarlo a algún sitio, es que no sé si hay algún refugio, no tengo idea. Bueno, podemos preguntar a la gente, pero es que no podemos llegar muy lejos con él, porque es que no puede ni andar. Vamos a buscar ayuda, voy a buscar ayuda. Chicos. Chicos, de verdad, hay que llevarse a Arta ya. Hay que buscar ayuda. Que ya lo sé. ¡La buscamos! Hay que cogerlo y llevarlo a algún lado. ¡Lo tenemos que llevar! ¿Qué sé? Para que le digan algo. Vamos a llevarnos. ¿Qué no te acerques tanto? Ayúdame, Natalia, deja ya Natalia, y déjame levantarlo, va. Hay que llevárselo a algún sitio y ayudarlo, Natalia. Natalia, piensa, tío. Que no vas a soltar nada, sí. Venga. Necesito ayuda a alguien. ¡Coge la cámara! Dale, una. Arriba. Vale. Con cuidado, no os acerquéis mucho a su boca por si acaso. Vale. Vale. Así. La herida que no le suje nada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Hay que buscar ayuda. No, bro, está ardiendo, bro. Pues normal que está ardiendo, ha mordido un zombie. ¿Cómo va a estar bien? ¡Corre! ¿Qué hacemos? ¿Echamos ahí dentro? ¿Qué hacemos? ¿A quién pedimos ayuda? Ese pasillo no. ¿Y dónde quieres ir? Esas puertas están cerradas. No hay otra. Tira para ahí. ¿Qué mal rollo? ¿Qué me pasa? Me cago en la leche, ¿qué no entiendes? Vale, novato, dame la maldita cámara. Vale, con cuidado, no quiero ni un ruido, ¿vale? No quiero ni un maldito ruido. Novato, conmigo. Hostia. Está abierta esta maldita puerta, mucho más frío. ¿Vale? Tú escúchame. Está muy pálido, ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Vale. Ay, con cuidado, porque... ¡Hostia! ¿Quién era ese? Vale. ¡Corre, que tiene un cuchillo! ¡Tiene un maldito cuchillo! ¡Corre! ¡Corre, que tiene un maldito cuchillo! ¡Tenía un maldito cuchillo! ¡Un maldito cuchillo súper enorme que nos lo podía haber clavado y matarnos! ¿No era un zombie ese? No era un zombie, sí, no lo sé. Llevaba la cara como con heridas. Esto tiene muy mala pinta. Hay que hacer algo ya, bro. Vale, me da igual. Vamos a salir por esa puerta. Me da igual lo que queráis. ¡Eo! Que me da igual, vamos a levantarnos y vamos a seguir por esa puerta. ¿Sí? ¡Levanta! ¡Rápido, de pie, Franela! ¡Levántalo ya! ¡Ya! ¡Vamos, levántalo! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, tío!
Ostras, es que tengo una herida súper fea en el brazo y es que no sabemos qué hacer. No sé ni si va a haber algún antídoto o va a haber algo, que lo dudo un montón. Creo que hay alguien, he visto esa sombra. He visto esta maldita sombra. No, eso es una nada, eso te has caído, te has caído yo todo. Vale. Vale. Vale, vale, vamos. ¿Qué es eso? Vale, pista libre. Vale, seguidme, vamos a ir por el túnel ese que hay luz, ¿vale? Vamos. Creo que a los zombies no les gusta la luz. Si me muerde un zombie, Natalia, voy a morir. ¿Qué, dónde vas a morir? Vamos a pasar tranquilos. Tengo una cosa, vamos a pasar tranquilos, que nadie vea que le han mordido, ¿vale, Arta? Porque si no se van a espantar y lo van a querer matar. Vale, vamos a disimular, ¿vale? Vamos a disimular, 3, 2, 1, disimular. Tú, Calvo, ayúdame. Vale, tranquilos ahora. Con la leche. Llévame a la enfermería, por favor, a la enfermería, lo que sea, salvarme, por favor, la vida. Creo que tenemos un maldito problema. Vale. Respira, Arta. Hola, buenas tardes. Simula, para. Nada, que íbamos a... Sí, íbamos a pasar aquí tranquilos, porque habían zombies atrás. ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué ha ocurrido? Mira, que está cansado. Dígame la verdad, ¿qué ha ocurrido? Eso no es de cansancio. No le pasa nada, está cansado, está mareado. ¿Y dónde van? A buscar una enfermería o algo, porque... ¿Qué? Mírale el brazo. Bueno, sí le han mordido, ¿qué pasa? Sí le han mordido, pero vamos a buscar una enfermería y ya está. Pues hay que decir eso lo primero, que es eso de estar cansado y mareado. Que no sé qué le vais a hacer. No. Está bien. Quieto. Antes de nada hay que pasar una prueba. ¿Cómo? Para ver si está realmente infectado. No le vais a hacer daño, ¿no? No. Va a pasar esta prueba. ¿Vale? ¿Qué es eso? Pero puede fallar, ¿no, eso? No, esta no falla nada, nunca. Ponga el dedo. ¡Está infectado! No, ¡está infectado! ¡Estamos rodeados! Vale, pero nosotros no estamos infectados. No lo vamos a llevar, ¿eh? ¡No! ¿Qué hacemos, Calvo? ¿Pero qué hacemos si se ha ido Guille y el novato? ¿Dónde está Guille? ¡Cosa rara! ¡El novato! ¡Dos personas hemos perdido! Me acabo de escapar de los soldados y van a ir a por mí ahora mismo. Y no sé quién pedirle ayuda, es que no conozco a nadie, literal que no conozco a nadie y nadie me va a ayudar y más se ha mordido un amigo mío. ¡Maldito zombie ahí! ¡Me cago en leche! ¡Está atacando a alguien! ¡Pedro! 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 ¡Vete! ¡Qué haces aquí, Pedro! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Pedro, necesito tu ayuda! ¡Aguanta! ¡Tengo que contarte algo, ven! ¿Estás bien? Sí. ¡Vale, se me ha maldito zombie! ¡Pero yo estoy bien! Hace un montón de tiempo que no te veía. ¿Qué tal? ¿Hostia? ¿Estás todo? ¿Todo bien? Sí, lo único que tenemos es un problema y es que ahora hay uno de nosotros que está bastante infectado, pero... Ven, que no venga nadie por aquí. Vale, tengo un maldito problema y es que estábamos con Arte, hemos venido todos los de la casa y han captado a Arte y le han mordido el maldito brazo y estamos aquí, en el maldito túnel. Que vengan algo y ya está. Aguanta, por favor. ¿Tú conoces a alguien? Una enfermería o algo, es que solo necesito una enfermería, sí, para que puedan curar. Han mordido a Arta, que tenía un buen bocado. No sé si son de fiar, pero tienen un instrumento, o sea, algo harán. Vale, no sé, yo es que lo que sé es que estaban aquí y ahora mismo no están. No sé si los soldados se lo habrán llevado o no sé qué habrán hecho con él. ¡Guille, corre! ¡Que no te vea el zombie! ¡Has encontrado a Pedro! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira, que le ha mordido. Ya le ha mordido. ¿Le puedes hay que llevarlo a algún Pedro, lado? Hay que llevarlo a algún lado, por favor. El médico aquí al lado, pero están los soldados. Sí. Da igual, por favor, ayúdanos. Hay que llevárselo. ¿Cómo nos vamos? Puede andar, puede andar, yo creo. Tranquilo, ¿eh? ¿Echar misterioso? ¡Que se lo ha llevado la policía! ¿Cómo que se ha llevado la policía? ¡Se lo han llevado! Pobre novato. Hay un centro médico, pero no sé si son de fiar. Tienen cosas médicas. ¿Cómo que no sabes si son de fiar? ¿Y entonces a qué vamos? Pues que tienen vendas, tienen medicinas. ¿Dónde malditamente están los médicos? No lo sé. Creo que es aquí. Cuidado. Hay gente muy buena, calma. Vale, pasen aquí.
madre. ¡Cuenta, qué! ¡Arriba la camilla! ¿Qué ha pasado? Muy mal. Hola. Pues que le han mordido. ¡Ostras! Se va a curar, ¿verdad? Se va a curar, ¿verdad? Sí. ¡Doctor, doctor! ¡Ven! Venga, venga. Vale. ¿Qué le vais a hacer? ¿Qué le vais a hacer? Pues, hombre, primero analizar si... ¿Estás bien? Mira, ¿qué ha pasado? Bueno, me ha mordido. Me ha mordido. Si le puede poner la vía... Vendas, por favor. Voy. Sí, vamos a hacer todo lo que podamos. Vamos a intentarlo. Por favor, por favor. Muy mala pinta, Creo que no... No sé. Dame la jeringuilla, por favor. Va a doler un poco esto, ¿eh? Vale. Está blanco. Que nadie le corte el maldito brazo. Aguanta. Aguanta. Vale, vamos a probar. Vale. Ayúdame. Están ayudando. Por favor. ¿Qué hacemos? La sangre no es 100% pura. Pues parece que la infección ha ganado, por favor, para salvarle la vida. La sangre no es 100% muera. ¿Eso qué es? ¿Qué está infectado? Sí, a lo mejor el que cura y no cura es irreversible. ¿Se va a curar, verdad? Es que tenemos muy pocos recursos. ¿Te va a curar de verdad? No, de hacerme algo. Doctora, una solución, por favor. Está muy mal. Vale. Haz algo. Momento, Vale. Podemos intentar. ¿Le probamos un suero? Sí. ¿Uno de los sueros? Sí. Vale, creo que se puede hacer algo. Pero no tengáis las esperanzas todavía. Intento inyectarle esto. El suero. Lo que sea, por favor, lo que sea. Suero o algo, bro, para que se cure. Abre los ojos. Abre los ojos. Va, levanta, va. No. Doctora, está empezando a convulsionar. Rápido. ¡Arta! ¡Arta! ¡Eo! ¡Para! ¡Doctora, rápido! ¡Para! No te duermas, no te duermas, abre los ojos. Vuelve. Está empezando a convulsionar. Vuelve. Tienes que poner de tu parte, bro. Si no, no te vas a salvar. Por favor. Vale, dale un tiempo. A ver, espérate, déjalo, no lo hago bien, hazme caso, no lo hago bien. Es que me quiero dejar solo. Ya, tranquila, escúchame. Hazte algo, por favor. No sé qué le están metiendo ahí. Pero están metiendo cosas en mi sitio y con él está lo que hacemos, tío. No podemos hacer nada, no somos médicos, no somos militares, no tenemos armas. Tenéis mucha suerte. Ya lo han mordido. ¿Tenéis suerte de que vuestro amigo no se haya convertido? Tenéis mucha suerte. Ya lo han mordido. Sí. ¿Qué me está diciendo? ¿Que se va a poner bien? Parece que sí, parece que volvió. Esperad. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se va a poner bien? Sí, seguramente se ponga bien. ¿Seguro? Creo que se va a poner bien. Se va a poner bien. Seguramente se ponga bien. Se le es que cuando está convulsionando pensaba que ya no volvería. ¿Cómo huele aquí a sangre, no? Pupila bastante dilatada todavía, ¿eh? ¿Qué pasa con mis ojos? ¿Qué pasa con mis ojos? Sí, reacciona bien. Bien, sí. Mejora. Sí. Espabila. Vale, con calma, que se recupere tranquilo, porque esto no es inyección y listo. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? Arta. ¿Dónde estamos? ¿Sabes dónde estamos? Sí, ahí. A ver, a lo mejor el calmante le deja un poco, pero... Vale, eso estaba feo. Mucho. ¿Se está curando? Parece que no. Mi tío, no tienes nada, tú, Pedro, tío. ¿Cuánto os importa vuestro problema? ¡Mucho! Vale, tranquilo. ¿Qué es eso? Esto es epinefrina, adrenalina y un complejo vírico. Lo que sea, pero rápido. Vale. Da igual, ya. Lo méteselo en el pecho. Lo que sea. Da igual. Con cuidado, ¡Ah! ¿Qué le va a pasar? Mañana va a estar mejor. En función va a estar bien. Se le va a estar curar la herida. Lo que pasa es que no se acuerda de nada. No se va a acordar de nada. Porque te afecta al cerebro. Vale, pero es que cambia por dentro. Es algo grave, es algo serio. Vale, ¿cuánto rato tenemos que esperar aquí? No sé, que esto no es betadine. Llevaoslo. Nos lo llevamos a casa, ¿no? Sí. Un momento. Esperad. ¡Ah!
Vale, para arriba. Natalia, coge esto. Vale. Cogedlo con cuidado, por favor. Tiene adrenalina y de estas cosas. Vale. O sea, en teoría podría andar, ¿no? Más o menos. Como si hubiera tomado 4 Red Bull. Vale. Ay. Vale, vale, mejor, vale. Están dando, vale, están dando, están dando, están dando. Vámonos, vamos a llevar el carro. Vamos para casa, gracias. Gracias por todo. Corta, corta, corta. Corta ya.